Hola, soy Imere y en esta ocasión vamos a aprender a crear índices en Microsoft Word. Para eso tenemos este archivo que tiene una página de presentación, índice general, índice de imágenes, porque también vamos a aprender a crear índices independientes del general, introducción y el contenido con títulos, subtítulos e imágenes que nos va a servir para hacer estos índices de imágenes. Las primeras páginas de los archivos o de los trabajos van a tener una numeración diferente, que pueden ser letras o pueden ser números romanos. Para eso vamos a tener que dividir nuestro trabajo en dos secciones diferentes. Para esto nos vamos a poner en la última parte de la última página con una numeración diferente. Vamos a ir a formatos y en la parte de configurar página vamos a apretar en saltos y vamos a ir hasta saltos de sección y vamos a poner página siguiente. Automáticamente él hace el cambio de sección 1 a sección 2. Nos vamos a ir ahora a la página de presentación al inicio del trabajo y vamos a crear entonces los números. Vamos a apretar, vamos a darle doble clic al pie de página y si ven, automáticamente nos va a salir una nueva ventana de diseño. Y aquí es donde vamos a trabajar todo esto. Vamos a apretar en número de página y vamos a ver las opciones que nos dice, para las cuales nosotros vamos a ubicar nuestra numeración al principio, al final de la página, en los márgenes o en la posición actual. Yo voy a escoger final de la página en el centro. Y ahí ya tengo la numeración. Vemos aquí que está en número 1. Yo lo quiero que comience en otro tipo. Así que yo me voy a ir a número de página y voy a apretar en formato de número de página. Y voy a irme a formato de número y voy a colocar ABC en minúscula. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Automáticamente aquí vemos entonces que se puso la letra A. Las primeras páginas o la página de presentación nunca lleva el número. Entonces yo voy a quitarle esto. ¿Cómo lo hago? Voy a irme a la parte de opciones y voy a poner primera página diferente y él lo va a quitar automáticamente. Los otros sí ya van a tener su numeración. En la parte de contenido ya yo voy a iniciar entonces la numeración de manera natural, pero esta tiene el número 5. Él está vinculado a la sección anterior. Yo voy a cambiar esto, lo voy a desvincular y voy a apretar al lado del número y voy a irme a navegación en vincular al anterior y voy a apretar ahí para desvincularlo. Y luego voy a ir a número de página, formato de página y voy a apretar en la parte de numeración de página, iniciar en. Y ahí automáticamente se va a colocar el número 1. Si yo necesitara otro número diferente, yo le voy a poner entonces el número. En este caso lo vamos a dejar así por defecto y vamos a colocar. Ahí vemos que ya tenemos el número 1. Y así van a ir numerados las otras páginas hasta el final. Bien, esta es la primera página para crear nuestro índice. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar los estilos de cada uno de estos títulos para que puedan ajustarse a nuestro índice y colocarse. Vamos a ir a estilos, a títulos, y vamos a editar este formato porque el tipo de letra o la fuente no es lo que nosotros deseamos. Vemos que es una letra calibre y el tamaño es, la letra es un azul. Vamos a cambiar eso, clic derecho sobre título y vamos a modificar. Modificar, vamos a cambiarle el formato, vamos a ponerle Times New Roman, el tamaño 24 y el color automático. Ahí lo apretamos, ahí cambió. Si nosotros queremos cambiar el formato del párrafo, nosotros vamos a ir a formato y vamos a cambiar ese párrafo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En esta ocasión lo vamos a dejar así por defecto y vamos a darle a aceptar. Y vamos a hacer lo mismo con el título 2. Vamos a modificar, vamos a cambiar la letra, el tamaño y el color. ¿Sí? Perfecto, aceptar. Vamos a sombrear este título, vamos a ponerle título 1, vamos a ponerlo al centro, si cambiamos esto no hay ningún problema, vamos a hacer lo mismo con el siguiente,
círculo 1 al centro y seguimos de la misma manera. Círculo 1 al centro. Ya sigue el contenido. Las tres primeras van a pertenecer al título 1, así que lo vamos a sombrear todo en este caso y vamos a ponerle título 1. Las de abajo van a pertenecer jerárquicamente a un subtítulo, así que vamos a ponerle el título 2 previamente ya modificado y a esto le vamos a dar tabular. Eso es de acuerdo a sus necesidades. Vamos a continuar y vamos a hacer lo mismo. Título 1. Título 2 y vamos entonces a ajustar los formatos. Bien. Título 1. Y así continuamos hasta el final. Título 1. Y ya, la parte final del trabajo va a ser título 1, centrear. Perfecto, ahora nos vamos a ir a la página del índice general, vamos a pararnos debajo de eso y vamos a ir a referencia. En referencia, en la tabla de contenidos, vamos a apretar y vamos a poner el primero. Y ahí vamos a ver automáticamente cómo se colocó el índice general. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a cambiar el formato. Vamos a ir a fuente y vamos a cambiar. Es posible que cuando nosotros hacemos esto se desajusten las siguientes páginas. Lo único que nosotros vamos a hacer es llevar al principio nuestros títulos. Si nosotros queremos actualizar esta tabla de contenidos, el índice general, vamos a apretar clic derecho sobre el índice y vamos a darle a actualizar campos. Y vamos a tener dos opciones, actualizar solo los números de la página y actualizar toda la tabla. Vamos a dejar solo actualizar el número de la página y vamos a colocarlo. Ya de la manera más sencilla y rápida hemos hecho nuestro índice general. Ahora vamos a hacer el índice de imágenes. Vamos a ir a las imágenes, vamos a pararnos debajo y vamos a ir a referencia, insertar títulos y aquí vamos a ver la ventana que se nos despliega con una serie de títulos y de rótulos. Aquí vamos a crear un rótulo nuevo, vamos a darle clic a nuevo rótulo y vamos a escribir la palabra imagen, número y vamos a aceptar. Y aquí tenemos imagen número y le sigue el 1. Eso lo puso automáticamente. Ahora nosotros vamos a terminar el título. Y vamos a poner perfecto. Vamos a darle aceptar y ahí aparece nuestro título. Nosotros vamos a cambiar ese formato. Vamos a ponerle Times New Roman, vamos a ponerle un 12, vamos a cambiarle la letra, quitarle esto y queda así. Aquí nos faltó una letra y lo vamos a arreglar. Y así vamos a ir colocándole los títulos a nuestras imágenes. De la misma manera, referencia, insertar títulos y vemos que aquí nos puso imagen número 2. Y nosotros vamos a colocar el título y vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar de formato. Vamos a poner perfecto. Ya tenemos el segundo título de imagen. Vamos a ir lo mismo, referencia, insertar título. Mira, viene el número 3. Perfecto. Y vamos a ir cambiándole siempre el formato. Si nos equivocamos, lo podemos arreglar. Esto no afectará al final nuestro índice de imagen. Y la última, vamos a referencia,
insertar título, ya viene la imagen número 4 y vamos a poner el último. Bien, ya tenemos entonces nuestros títulos para las imágenes. Vamos a cambiar, vamos a poner el centro y nos vamos a ir directamente al índice de imágenes y vamos a colocarle este índice. Entonces nos vamos a ir a nuevamente referencia, vamos a ir a insertar tabla de ilustraciones, le damos clic ahí, vamos a ver cómo se pone y vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos nuestro índice. Le vamos a cambiar el formato, ponerle Times New Roman, tamaño 12 y perfecto. Listo. Tenemos nuestro índice general, nuestro índice de imagen. Aprendimos a dividir en secciones nuestro archivo y ponerle numeración a nuestra página. Arreglamos el formato, cualquier cosa, actualizamos la tabla y listo. Esto es todo, espero que les haya gustado el video y que haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Saludos.